Hey, hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal, chicos. En este caso estamos con Plantas vs Zombies 2. Sí, pues salió la APK de la versión 10.0.1 y pues la verdad teníamos que hacer los niveles en este caso para canjear a nuestras dos plantas totalmente gratis, que en pocas palabras es Flor Meteoro y nuestra Vampirochi. Creo que así se llamaba, o Van Porcini, no sé cómo rayos era el nombre. Pero al fin y al cabo, pues tenemos el mismo nivel, es verdad. El mismo nivel, no tuve tiempo de cambiarlo. Pero al fin y al cabo, pues tienen y sí van a tener las recompensas. En este caso, van a jugarlo tal y cual en los niveles de Brazzer Breaker Egipto 1 y Egipto 2. Como regularmente lo suelen jugar con los niveles modificados para la gente que ya estuvo bastante tiempo aquí en el canal. Y pues simplemente lo que deben hacer es jugar, instalar el nivel primeramente que nada. O sea, instalar el APK, luego instalar el nivel dentro del juego y simplemente jugarlo totalmente. Le dan las veces que ustedes quieran en los paquetes de semilla de la planta, así que estén bastante pendientes ahí. Si ustedes quieren mejorarla mucho más nivel de lo que es probable, pues simplemente les toca jugar. Por acá estamos con la que obviamente el nivel donde estamos probando a ambas plantas, pero simplemente le van a dar a lo que vendría a ser nuestra Flor Meteor. Le van a dar los 400 paquetes de semilla que prácticamente vieron en la miniatura del video, que simplemente es lo que regularmente suelen y solíamos ofertar acá en el canal. Pues simplemente de aquí, pues simplemente de ahí tienen que pegar tal y cual como solíamos hacer en los videos anteriores. De que, bueno, obviamente no iba a hacer un video acá explicando cómo pegar para las personas nuevas, porque hay como cuatro videos que he hecho exactamente lo mismo y lo mismo y lo mismo. Así que creo que ya la mayoría de personas se la debe haber memorizado cómo pegar este tipo de archivo. Pero si eres nuevo, te recomiendo ver los videos que suelen siempre estar en la lista de reproducciones, tanto la de la primera sesión de canjear tu planta. Pues simplemente ya viendo esos videos, y obviamente te voy a dejar en la parte final de el video de aquí las listas de reproducciones que te van a ayudar de bastante, y por ahí por las ventanitas flotantes, las pestañitas flotantes en este caso, que suelen salir en cualquier parte del video, va a ser el video indicativo, la lista de reproducciones completamente, para que tú puedas observar cómo pegar este tipo de archivo. Otro dato curioso que sí les recomiendo, pues obviamente tienen que darse cuenta que son videos anteriores y prácticamente se está colocando, se está pegando en el archivo CDN 9. Tanto, pero en ese caso ya se lo pega directamente en el archivo 10, CDN 10.0.1, para las personas que no conocen ese tipo de cosas, que le intentan pegar en otro tipo de archivo. Obviamente sí o sí tienen que tener instalado el APK, porque si no tienen instalado el APK, el juego prácticamente no le va a correr absolutamente nada, ya que simplemente el archivo vale para ese, se podría decir, APK. Bueno, no APK o parte oficial, literalmente en ese caso, el APP del juego totalmente. O sea, prácticamente solo vale para esta versión del juego, ya que si ustedes lo instalan en versiones anteriores, se le va a cachar el juego, se les va a cerrar totalmente. De ahí, en fin y al cabo, pues tenemos el nivel, ganaron totalmente gratis las plantas, que eso fue lo más bueno de todo. En este caso, estamos en el segundo nivel, que prácticamente es el mismo que el primero, pero pues en este caso tenemos con ustedes a Vampirochi, nuestros paquetes de semilla acá de esta otra planta. Que obviamente no se preocupen, que igualmente ya con las paquetes de semilla que les van a dar desbloquean totalmente a la planta. Así que no iba a ser tan factible hacerle otro video así. Y pues bueno, chicos, les espero que puedan disfrutar este nivel, ya saben. Cualquier cosa me notifican en los comentarios por si tienen alguna duda acerca de los niveles modificados y todo ese rollo. Por otro lado, no banean para las personas que preguntan si banean o no banean. O sea, no banean, pues la mayoría lo ha utilizado y a la mayoría de las cuentas que han utilizado no los han baneado ni nada por el estilo. Pues simplemente cualquier cosa, a veces se den errores dentro de esta cosa y por cualquier problema que tengan con el Mediafire, porque puede a veces fallar, ahí les va a aparecer un espacio que les va a salir sesión expirada. En ese caso, lo único que deben hacer es simplemente colocar iniciar sesión dentro de la aplicación o crearse una cuenta,
Y luego abrir nuevamente el enlace y en la parte de arriba de toda la pestañita les va a salir un cuadro donde va a estar el nivel de la carpeta que van a abrir o el nivel del archivo. Le dan clic ahí y prácticamente lo pueden descargar totalmente gratis, sencillo, fácil y rápido. De ahí obviamente los exploradores de archivo que vamos a utilizar van a ser siempre los normales, el Exfil Explorer y el AZ Archiver, tal y cual como los mostré anteriormente en otros videos que, bueno, simplemente se los subí al canal, chicos. Bueno, y ahora sí, conmigo será un próximo video. Les deseo lo mejor con esos niveles que le hemos creado. Y ahora sí, hasta la próxima. Black and white.